Hola, muy buenos días. Por favor, a ustedes. Les estamos aquí tortillas calientes de chiles para que desayunen. ¿Tienes el día de hoy estaremos a las 7 de la mañana. Ahora muy bien. Miren, hijas, allí es donde vivimos. Es un lugar muy tranquilo donde pueden salir a jugar sin miedo. Las ventas del mismo fraccionamiento han aumentado considerablemente. El director de coordinación y administrativo declaran que la vigilancia trabaja duro todo el día y sus protocolos de seguridad son muy estrictos. Fundamental ahorita en su edad. Sí, porque si no, luego vienen las consecuencias, las gastritis. Exacto. Si no, ya ve qué le pasó al niño de la señora Zaira. ¿Quieres ver? Mira, es más, vamos con más para que te guste. Sí, va a ser súper rápido. Bueno, está bien. Ah, pero vamos. Allá tengo de más sabores. ¿Qué te van a gustar mucho? ¿Cuál es tu favorito? Bueno, mira, vamos a tomar este dulce. ¿Qué está pasando? Aunque no quieran. Sí. Luego no quiero la leche postre. Entonces. Sí, en mi caso mi marido dice, no, te la tomas, porque te la tomas. Sí. Sí, hay que estar, pero si detrás de ellos, porque si no. Sí, claro. A veces. Raúl. ¿Dónde está mi niño? Raúl. ¿Dónde está mi niño? No puede ser. ¿Dónde está mi niño? ¡Raúl! ¡Ay, mi amor! ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está mi bebé? ¡Mi bebé! ¡No, no! ¡Raúl, mi amor! ¡Ven! El cuerpo del menor llamado Raúl Orozco fue encontrado esta mañana dentro de su habitación. Las autoridades mencionan a los medios que sus padres son los principales sospechosos. No se han encontrado pruebas concretas, por lo que informamos que hay toque de queda. ¿Por qué lo pagas? Tenemos que estar alertas. No es posible que la niña alimente su mente de eso. La perturba. Vete a tu cuarto. Mañana va a haber una junta de colonos sobre la nueva administración de seguridad. Por la mañana puedes ir tú, porque yo no puedo. Sí, es necesario estar enterado de todo. Ok. Señor, recuerde que mañana tiene junta de colonos. Andy, no podré ir. Por favor, cancela. No la puedo cancelar, señor Fernando. Después de lo que sucedió con el niño, todos están muy angustiados, en verdad. Entonces ve en mi lugar. Pero, señor, después de eso debe dar un comunicado a la prensa. Solo manténlos informados. A la prensa diles que no puedes decir nada hasta que la policía declare. ¿Va a ir la prensa? Sí, la prensa va a ir. Señor, señor, está muerta. Está muerta, señor. Señor, Andy, está muerta. ¡Cállate!
Andrea. Está muerta. Está muerta. Oye, ven, llamaré a la policía. Bueno, estación de policía. ¿En dónde está exactamente? Sí. Esto está muy extraño. ¿Qué cosa? ¿Que esto pase en el refugio? No, lo extraño es que no murió hoy. Ni siquiera murió ahogada. Tiene marcas en el cuello, así que murió por asfixia y no hay agua en sus pulmones. Pero voy a saber más hasta que la lleve al laboratorio. ¿Me estás diciendo? Le estoy diciendo que alguien la mató y la trajo aquí sin que ningún vecino se diera cuenta. Creo que debería de preocuparse porque es el tercer caso que vemos así aquí en refugio. Debe tratarse de un psicópata o algún asesino serial. Tiene mucho trabajo oficial. No creo que sea seguro para la gente seguir viviendo aquí. Todas las víctimas tienen un patrón, les quitan las cuerdas vocales, pero no sé si sus rangos eran parecidos. Físicamente no tienen nada en común. Los administradores no saben nada. No hay sospechosos. Y aparte las cámaras no captan nada. Parece que todo está encubierto. Es que debe de ser alguien de adentro. 20 muertes en un mes no es nada fácil. Hay una persona matando 20 personas en un mes. No, hombre, se me hace complicado. Podría ser un psicópata. Piénsenlo, es posible. Cada vez está descarando más. El patrón es el mismo. ¿Quieres que te ayudemos a encontrarlo? No lo sé. Por lo que veo es que no le quita órganos importantes. No. Y aparte, no le quita sus pertenencias antes de matarlos. Es un fetiche que tiene con las cuerdas vocales. No encuentro otra razón más que un psicópata. Vamos a hacer rondines a partir de las 7 con todas las personas y a ver qué veremos. Revisen a los empleados. Sí, buena idea. Nos van a correr, estoy seguro. La policía ya recibió todas las denuncias. No, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dímelo. Son las evidencias, yo sé quién es. Vi cómo tiró el cuerpo en la noche. Sé quién es y tengo evidencias. Tengo pruebas, mira. ¿En la noche? Sí. Pero si en la noche era de día cuando sucedió eso. Mira, tengo pruebas. Te dije que tenía las pruebas, te lo dije. ¿Estás loca? No vas a llamar a nadie. ¿Por qué le dices eso? ¿Por qué le dices eso? Está muerto, yo lo maté.
¡Está muerto! ¡Yo lo maté! ¿Por qué lo mataste? ¡Irás a la casa, jovencita! ¿Por qué lo mataste? ¡Está muerto! ¡Yo lo maté! ¿Por qué lo mataste? ¡Está muerto! ¡Estás arrestada!